os hubiese estado escuchando, ¿no? Pero la sensación obviamente era esa, la de 70 vueltas de clasificación en una sola carrera. Y son las típicas carreras en las que los pilotos disfrutan, ¿eh? Estos tipos que son carreristas, por un gran premio no tener que gestionar ruedas, gestionar gasolina, gestionar mil cosas y poder competir como antes, yendo al límite en 70 vueltas de clasificación, para estos depredadores. Espectacular ha sido esa salida, porque hemos visto como el tiempo de reacción era prácticamente el mismo, 0.25 el Lewis Hamilton, 0.26 Fernando Alonso, pero ahí la diferencia, la marca del grid, ¿no? Ha llegado más rápido a los 100 km por hora el Mercedes. Exacto, si no recuerdo mal, los números eran 3.03 para Fernando y 2.70 para Hamilton. Mm. 2.70 es normal en Montreal con esa parrilla, el 3.03 quizás ha patinado sobre todo en la primera fase. Para que la gente entienda, los primeros metros, hasta unos 50 por hora, se hace con embrague, a mitad de embrague, y luego ya se suelta el embrague del todo y progresivamente se va acelerando. Ahí es donde ha perdido, en la fase que iba con el media paleta de embrague todavía. En estos primeros metros, aquí es donde ha perdido, y luego ya cuando suelta el embrague ya no tanto, pero ya has perdido la ventaja. Ya, porque si te das cuenta, le ha pasado muy pronto. No había tantos metros hasta la primera curva. Es algo a revisar el procedimiento, o porque yo no he visto que el coche se quedase patinando en el suelo. No he visto falta de grip. En el transcurso de la carrera, la vuelta número 7 llegaba el Virtual Safety Car por Sargent, que no ha sido suficiente y porque todavía no se había abierto esa ventana de entrada a pit lane para cambios de neumáticos, pero sí después en la vuelta número 12, que es cuando hemos visto que entraba Fernando Alonso, entraba Lewis Hamilton, Mercedes hacía una parada lenta y se producía un incidente que ha estado bajo investigación. Ha ido de un pelo, ¿eh? Sí, ha salido la parada bien y Hamilton saldrá ahora justo delante de Fernando. Fernando ha dado ese volantazo, pero lo importante más que el volantazo es has frenado, es lo que... A mí me parecía que desde la imagen, desde el cockpit, parecía que sí, pero obviamente la FIA ha visto los datos y ha considerado que probablemente... El giro de volante es evidente, pero parece que Fernando no haya tocado, ¿no? Entonces, o sea, sí, si no ha tenido que levantar, sobre todo, la FIA sabe que en carreras siempre es un poco más... Permite el correr, el hacer carreras en el pit lane, pero... Sí, supongo que han visto los datos, imagino yo. Sin los datos no se puede decir si es o no es. Pero si ellos han decidido que no, supongo que estará bien claro en los datos. Seguía el transcurso de la carrera. Fernando Alonso estaba al acecho, tratando de recuperar esa posición que había tenido de inicio y ya ha llegado a la vuelta número 25. Obra maestra. Bien. Perfecto. Perfecto. Yo la ha preparado, ha ido calentándose cada vez. Y la primera le ha lanzado el ataque y yo creo que una maravilla. Y no midiendo, ¿no? Sí. Hasta que ya tenía claro cuál era el territorio de caza. ¿Sabes qué es lo bueno? Que no son de esos que te voy enseñando el morro, sino es en la primera, pum, estoy allí y ya el primer ataque... Sin ya, jugar. Sí. Que es que has guardado toda la energía, has dejado todo preparado para, guardado todo para en esa recta tener la máxima velocidad. Seguía la evolución de la carrera y claro... Era el momento, veíamos que después, en ese segundo stint, después de haber cambiado el neumático, era lo que decía Fernando, ¿no? Que parecía que tenía un poco más de ritmo Lewis Hamilton y además a él le estaban pidiendo que guardase, haciendo el lift and go. Y él no quería. O sea, él lo que ha declarado es, yo quiero ganar esta carrera. Sí, bueno, mucho el hambre que ha demostrado tener. Exacto, pero yo creo que él lo que dice es, decidme cuándo ya el problema no está para dejar de hacerlo. No es que no quiero hacerlo, obviamente no quiero, pero también quiero acabar la carrera, porque si no haces el lift and coast, quizás no acabas la carrera. Te puede pasar como a Russell, que hay que abandonar porque no te queda material de frenos. Si era frenos, que parece que es lo que era, freno, no lo sabemos, no lo han dejado claro. Pero si es como si fuera gasolina, es lo mismo. Muy bien, no lo hagas, pero entonces te va a faltar combustible para acabar la carrera. Hay que hacerlo. El problema está que dices, avisadme ya cuando ya es suficiente para dejar de hacer esto y conducir al máximo, porque estoy perdiendo pues, 2 décimas, 3 décimas por vuelta haciendo esto, pero es necesario hacerlo. Cuando se ha pasado de esa aspiración de Fernando Alonso de querer ganar la carrera, a ya ver que tenía que defenderse de lo que venía por detrás de Lewis Hamilton, que todavía era un rival, ¿no? Sí, pero fíjate que lo que dice es, no quiero perder la segunda posición, no, lo que dice es, quiero ganar la carrera, quiero ganar esta carrera. O sea, esa ambición es tremendo. Luego hay otra frase también muy buena de Fernando cuando le están diciendo la distancia con Hamilton y dice, eso, dejármelo a mí. Ese leave it to me es...
Tranquilo, que lo tengo todo bajo control. Es un poco para minar también la moral del que viene detrás, que no sé si ha tenido que ver la frase o algo que le hayan dicho, que realmente ya se ha dado cuenta que no podía llegar, pero a partir de ese momento Fernando ha podido apretar un poquito más. Yo creo que se ha acabado lo del Lift and Coast y ya Hamilton ha visto que era imposible luchar contra él, con lo cual se ha dejado ir. Pero ha habido momentos, momentos de tensión que nos han mantenido ahí. Este ha sido uno de ellos y Fernando miraba inmediatamente por el retrovisor a ver cuánto había podido recuperar Lewis Hamilton. Totalmente, pero es que ha sido una carrera que los tres primeros, cualquier error tipo este, te metían en un apuro, en un lío, porque estaban muy cerca los tres. Es como si va todo bien, está bajo control, sí, pero como hagas un error de estos, se te puede liar, complicar muchísimo la carrera.